Seguimos en las calles monitoreando el congestionamiento vehicular, en este caso en la vía a la costa, que todavía se da debido a los trabajos viales que se realizan en el paso elevado de la avenida Rodríguez Bonín. Nuestra compañera María Mercedes Pesante está en el lugar y nos cuenta más detalles y está monitoreando efectivamente la situación desde la calle. Adelante, María Mercedes. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, amigos televidentes. Así es, a esta hora de la mañana nos encontramos aquí en la vía La Costa y este es el panorama que tenemos. Y por favor, mi compañero Dave realiza un paneo de lo que está sucediendo aquí en la vía La Costa. Hay flujo vehicular, tal y como ustedes pueden ver, algo que no sucedió más temprano en la mañana cuando nosotros estábamos saliendo en nuestra primera emisión, que estaba totalmente atascado el tráfico. Esto pues por los arreglos que se están haciendo en la avenida Rodríguez Bonín. Usted seguramente, amigo televidente y compañeros en estudio, recuerdan que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, había dicho en un enlace radial, en uno de los últimos que tuvo la semana pasada y previo a las fiestas de independencia, por estos 203 años de independencia de la ciudad de Guayaquil, había dicho entre tantos comunicados que esta avenida para el 9 de octubre ya estaría libre de trabajos y que pues se podría dar circulación también por esa vía, que le da un gran flujo a la vía a la costa. Sin embargo, continúan los trabajos. Tal y como pueden ver, hay agentes de tránsito a esta hora que están pues ayudando a los conductores a circular de mejor manera. Esa es la información, compañeros, que tenemos hasta el momento. Continúan entonces los trabajos aquí en la vía a la costa, específicamente en la avenida Rodríguez Bonín. Nos hemos comunicado con la ATM también y nos han dicho que el cierre como tal pues lo realiza Obras Públicas y ellos son los que tienen que decirnos hasta qué fecha estarán estos trabajos. Mientras tanto, ellos están en las calles para ayudar a los conductores a circular de la mejor manera posible. Con esta información, compañeros, me despido. Ustedes tienen más en estudios. Que tengan un buen día. Actualmente, Meche, así es, los trabajos continúan, por ende, por unos días más todavía se mantendrá ese tráfico bastante pesado, sobre todo en la zona que es, corresponde a la vía a la costa, quienes van a salir de este punto hacia el centro, norte y oeste de la ciudad. Ya sabemos también cuáles son las vías alternas en el caso de que ir a tomar la vía perimetral, es seguir hasta la avenida del Bombero y luego tomar efectivamente ese desvío hacia la vía perimetral para retomar con su ruta, así que ya lo sabe entonces. Seguimos en las calles porque en horas de la madrugada, presuntos extorsionadores se tornaron un artefacto explosivo en los exteriores de una discoteca en las calles Noguchi y Brasil. Ricardo Alcíbar se encuentra en el lugar para contarnos más detalles acerca de este hecho. Adelante, Ricardo. ¿Qué tal? Sí, muy buenos días. Estamos justamente en las calles Noguchi y Brasil, centro de Guayaquil. A mis espaldas se encuentra la evidencia de cómo quedó esta discoteca, este centro de diversión nocturna que fue atentado cerca de las 4:30 de la mañana por presuntos vacunadores que detonaron un artefacto explosivo. En el suelo se puede ver la evidencia de lo que quedó, de los restos de este ataque que, gracias a Dios, no deja víctimas que lamentar, únicamente el ingreso a esta puerta. Por el lado de arriba también la explosión hizo que la luminaria de el letrero está también afectado. Por el lado de acá hay moradores del sector un poco indignados por la situación que se vive no solamente en el centro de la ciudad de Guayaquil, sino también del país. Mi amigo. Así es, como usted bien siempre lo ven, que los señores vacunadores, si ya no les pagan, no saben cómo sacar dinero, tiran las bombas, tiran donde sea la bomba la tiran, ellos no se dan cuenta que es un daño perjuicio. Y el gobierno tiene que hacer esto, ver cómo soluciona esto. Sí, amigo, y por acá la Policía Nacional de Rondas está siempre por acá. La policía usted la busca, no la encuentra, hágame el favor. Yo no sé cómo el gobierno ha llenado tanto el país, Guayaquil, de policía. El momento que uno busca un policía, no lo haya, por favor. Perfecto, amigo, muchísimas gracias. Bueno, estas son las declaraciones un poco de la ciudadanía, indignados por el cometimiento de estos actos delictivos. Al momento de llegar hasta este punto, el personal de la Policía Nacional y la Policía Judicial estaban realizando algunas indagaciones y recabando indicios para iniciar las investigaciones e intentar dar con el paradero de estos delincuentes. Sin embargo, al momento de llegar, no solamente este medio de comunicación, sino otros, decidieron retirar
retirarse del sitio. También personal que estaba realizando la limpieza, incluso dejaron la pala ahí botada, también decidieron retirarse. Desconocemos las razones de esto, a lo mejor los propietarios o personas que trabajan en este local por miedo a represalias, pero la Policía Nacional no tenemos conocimiento de por qué se habrá retirado al ver la presencia de los medios de comunicación. En todo el sector hay cámaras de videovigilancia. Este es un sector lleno de locales comerciales, cangrejales y también centros de diversión nocturna que posiblemente al recabar estos videos y este material podrá darse con el paradero de estos delincuentes que han generado el temor en las calles Noguchi y Brasil, el centro de Guayaquil. Hasta aquí la información. Regresamos a estudio con más. Muy buenos días. Buenos días, Ricardo. Gracias por la información que nos acabas de brindar desde este punto del centro sur de la ciudad. Y vamos ahora a contarles que la policía del Distrito Sur logró capturar a cuatro sujetos luego de que golpearan y robaran a un ciudadano. Entre los detenidos, mucha atención, hay tres menores de edad que portaban armas de fuego. Ahí están justamente las evidencias de lo que fue esta detención. Y esto se dio debido a que la víctima pudo alertar el ataque a uno de los agentes de operaciones de la cooperativa Proletario Sin Tierra, esto en el sector de Siete Lagos. Tras este hecho, los antisociales ya fueron puestos a órdenes de las autoridades correspondientes. Y varios delincuentes fueron golpeados por ciudadanos tras haber intentado robar en una joyería en la ciudad de Tena, esto en la provincia de Napo. En un video que circula en redes sociales, se muestra cuando la ciudadanía agrede físicamente a estos individuos. Tras este hecho, los agentes policiales que se encontraban presentes tuvieron que intervenir para defender a los pillos, ya que la ciudadanía, la gente estaba buscando pues hacer justicia de mano propia en vista de los múltiples eventos que se registran y ellos estar ya cansados. No se justifica por nada la violencia, sino es sencillamente contar el pensar de ellos, el sentir de los ciudadanos ante esta ola de violencia a nivel nacional. Y los seis reos asesinados en la penitenciaría del Litoral que estaban involucrados en el caso del atentado y la solamente asesinato de Fernando Villavicencio, desde su captura fueron trasladados cinco veces de diferentes cárceles y pabellones. Ellos fueron hallados sin vida en el pabellón 7 del centro carcelario. Los detenidos primero llegaron a la cárcel de La Tacunga. Estuvieron siempre en un área reservada transitoria por el riesgo inminente que caracterizaba la investigación en la que estaban involucrados. Posterior a esto, fueron trasladados a la cárcel La Roca en Guayaquil con el fin de evitar vulnerabilidad en su integridad y para continuar la viabilidad de la investigación. Tras el atentado a este centro carcelario con un dron que tenía artefactos explosivos que terminaron por dañar la infraestructura del techo de la cárcel, hecho suscitado el pasado 12 de septiembre. Estos reos fueron trasladados ahora a la penitenciaría del Litoral. Los ubicaron en el pabellón 10, donde opera un grupo denominado Mafia Duende, quienes no son considerados de alta peligrosidad. Luego fueron trasladados al pabellón 9, controlado por la organización delictiva Los Lobos, donde hay aproximadamente 900 privados de libertad que pertenecen a las filas de esta mafia delictiva. Finalmente, los reclusos asesinados, todos de nacionalidad colombiana, fueron hallados sin vida en el pabellón 7 de la penitenciaría del Litoral, que se encuentra vacío, pues precisamente este espacio estaba siendo reconstruido, al igual que el pabellón 8. Se presume entonces que a los privados de libertad los sacaron del pabellón 9 y los dejaron sin vida en el pabellón 7. Miembros del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria indicaron que los cadáveres de los internos asesinados no evidenciaban signos de tortura ni heridas por algún combate. Según la fiscalía, los detenidos en la penitenciaría por el crimen del expresidenciable debían ser trasladados a una cárcel más segura. Es más, que ya había una orden judicial al respecto, pero esta no fue cumplida por el SNAI. Lo sucedido en este caso ocurre siempre. El tema de que privados de libertad sean cambiados de un pabellón a otro o asesinados en un pabellón y llevados a otro no es novedad. En varios reportajes publicados en este espacio se ha demostrado la falta de control dentro de este centro carcelario, donde, por ejemplo, un guía desarmado controla a más de 30 privados de libertad. Mañana con dos.
12 minutos. Información de última hora. Hace pocos minutos un ciudadano fue asesinado mientras se encontraba en el interior de su vehículo. Eso en la cooperativa Gallegos Lara, al noroeste de Guayaquil. Hemos ya, por supuesto, las autoridades, las entidades de respuesta, la Policía Nacional, que se encuentra en el lugar para arrancar con el procedimiento respectivo y lo que será, por supuesto, después el levantamiento del cadáver. En el lugar se encuentra nuestro compañero Alex Vargas para que nos brinde más información al respecto. Se hablaría de que la víctima sería un policía en estado pasivo, en retirado. Así que a continuación Alex nos da más detalles al respecto. Alex, ¿de qué se trata? Buen día. Buenos días, Valerie, ¿qué tal? Qué gusto, 9:13. Así es, para confirmar que José María Zarco Contreras, de 53 años, era un policía retirado acá en la cooperativa Gallegos Lara, esto es conocido como el sector de Las Mayas. Se veía en el vehículo blanco que ustedes están apreciando en imágenes, ya se disponía a llevar a su niña al centro de estudios cuando fue interceptado por un vehículo, unos sujetos a bordo de una motocicleta, y le propinan cerca de 8 impactos de bala. Y al menos para proteger la vida de su niña, él se lanza para que de esta manera no salga herida. Pero todos los vidrios le lastimaron a la niña, mientras en el barrio se conoce que él se disponía a ir a llevarla al centro de estudio. Algo lamentable que en este sector muy populoso los moradores están muy alarmados por esta situación. Mi estimado, era vecino suyo, es conocido, pero están alarmados con lo ocurrido. Lo ocurrido, pues es cierto, ya estamos así, acostumbrados a esto, digamos, porque sicariato, la bala, ya parece que fue a fin de año. Yo estaba en mi domicilio y escuché la balacera, pero recién me percato porque hacia la principal fui a comprar algo y que ahí me entero de esta muerte aquí de la Gallego. Y yo vivo aquí, no leo en la Gallego. ¿Lo conocían al señor que era ex policía? Así, ahí en el carrito blanco, él siempre lo veía yo, porque yo siempre vengo ahí al taller, un taller que hay, reparación de mi vehículo que tengo, y la noticia, usted, es el pan del día esto, muy... Los sujetos a bordo de una moto, ¿me desconozco de esto, desconozco, no le digo, yo vivo allá en la principal y después, no sé, unos 15, 20 minutos me enteré de esto recién. En dirección, como vemos, el vehículo ya para salir, ya se disponía para ir para la vía Daule. ¿Qué kilómetro exactamente es en la parte de afuera? Afuera, 7.5. 7.5. Claro, sí, okay. No lo incomodamos más, mi estimado caballero. A esta hora de la mañana reiteramos la cooperativa Gallegos Lara. Como ustedes están viendo en imágenes, cómo estaba parqueado, ya la señora esposa ya la había abordado a la niña para que se la lleve a la escuela muy temprano en la mañana. Eso fue hace poco, y saber de que los sujetos ya sabían que a esta hora tenía que llevar a la niña cuando fue interceptado. Y vemos ya el vidrio, la ventana del piloto, donde del conductor, donde está todo destrozado. Vemos también personal de inteligencia de la Policía Nacional y criminalística que está en el otro extremo, y estamos también a pocos minutos de la vía perimetral, ya lo que es el ingreso por el sector del grupo de operaciones motorizados. Estamos prácticamente en el centro de lo que es la perimetral con la vía a Daule. Esto es lo que está conmocionando a la comunidad en este sector de la calle Jolar. Algo lamentable. Reiteramos, José María Zarco Contreras, de 53 años, pierde la vida luego de recibir 8 impactos de bala cuando se disponía a llevar a su hija al centro de estudios, y es algo que tiene conmocionada a la comunidad en este sector de la Gallegos Lara. Lo que podemos dar a conocer a esta hora de la mañana, Valerie, 9:17. Gracias, Alex. En definitiva, una noticia terrible con la que arrancamos ya esta jornada, 9:17. Hace pocos minutos fue asesinado un policía retirado en servicio pasivo mientras estaba en su vehículo con la intención de ir a dejar a su hija a su unidad educativa. Ya la policía determinará cuáles son las implicaciones en torno a esta nueva muerte violenta, y estaremos atentos, por supuesto, a esta información en las siguientes emisiones de 24 horas. Amigos, momento de una pausa, pero al volver, mucha atención. ¿Cómo blindaje ante la delincuencia? Aquí es como los habitantes de Urador 2 cierran algunas calles con 18 puertas metálicas para protegerse de los ladrones. Veremos más detalles después de la pausa. Entonces, amigos,
minutos, pero antes queremos recordarles sus canales de contacto para que nos pueda comunicar todo aquel problema que usted tiene en su barrio, en su sector, adjuntando, por supuesto, una foto o un video a los canales que vamos a contarles a continuación. Por un lado está el número de WhatsApp, el 099-4800976, o también nuestra cuenta de Twitter o X, como quiera llamarla, @24horasGYE, para que de esta manera podamos mostrarla en este espacio. Un equipo de 24 horas acude al lugar y, por supuesto, hacer este canal con la autoridad y buscar esa respuesta para que usted pueda estar tranquilo junto con sus vecinos y que no haya ningún tipo de inconveniente en su sector. Y arrancamos precisamente para contarles que, como blindaje ante la delincuencia, varios habitantes de Urdenor 2, esto en el norte de la ciudad, cierran algunas calles con 18 puertas metálicas. Los moradores afirman estar organizados para cualquier emergencia. En Urdenor 2, más de 200 familias se han unido para hacerle frente a la delincuencia, pues ya se cansaron de que sus calles sean la ruta de ingreso y salida de antisociales, quienes merodeaban calles y peatonales para robar. La delincuencia está terrible, todos los robos son a diarios. Pero en el momento nos tenemos que brindar por el terrorismo de delincuencia que tenemos en esta ciudad. Ese es el motivo que tenemos que encerrarnos. El tema no ha sido fácil. Para el respectivo paso de autorización están guardias en las puertas para verificar si el que tiene luz verde es confiable. La principal es la 1, pero igual tenemos vecinos llaves para poder, si viene el cuerpo bombero, ambulancias, el urbaceo o cualquier tipo de emergencia que haya, estamos conectados. Con tantos robos y ataques como se ven en los videos, ¿quieren que esto quede en el pasado? A mi hija estaba saliendo a trabajar y uno de la moto le quiso arranchar su mochila y no los dejamos. Es verdad que en el sector hay un complejo de oficinas que ingresan y salen vehículos. Al no tener control sobre eso, les ha tocado blindarse por su cuenta, pues el delincuente siempre busca rutas de escape luego de cometer la pillería. Hemos invertido en alarmas, como pueden escuchar, cámaras de seguridad y todo lo necesario para poder justamente sentirnos más seguros y más protegidos. Y porque si no nos defienden las autoridades, tenemos que defendernos entre nosotros, cuidarnos. Y eso es lo que estamos haciendo actualmente. Con esta medida, los habitantes de Urdenor 2 afirman estar dispuestos a cumplir con las ordenanzas municipales. Con orden y seguridad, han podido vivir con algo de calma, pues saben que de todas maneras hay que estar despiertos porque, según ellos, el delincuente no tiene hora para atacar. Y los ciudadanos denuncian que los separadores de la ciclovía de Los Ceibos, precisamente al frente del Supermaxi, se encuentran dañados. Según los moradores, la señalética no tiene mucho tiempo de haber sido implementada y ya están en mal estado. Ellos piden que los conductores sean más responsables con este servicio público y así es. Esto es saliendo de esta vía, la Leopoldo Carrera, con dirección a la Avenida del Bombero, justamente ya recalcaban el punto exacto, que es al pie o al frente de Supermaxi. Y dije, claro, eso se hace para evitar que haya esta aglomeración y que se divida aquellos vehículos que van a pasar, por ejemplo, hacia la derecha con dirección hacia la vía de la costa y del otro lado que regresan hacia la Avenida del Bombero. Pues bueno, estos han sido dañados, han sido pues golpeados, aplastados, y ahí está pues la gráfica que demuestra efectivamente aquello. Entonces, primero hacemos un llamado a la TEME para que los reponga, pero sobre todo a los conductores para que sean más conscientes de que tiene que llevarse un orden y que si están esos muros delimitados en el lugar es para hacer la división y que tienen que respetarlos. Y se registró un accidente de tránsito en la avenida Francisco de Orellana, justamente frente a Recentro Norte. De hecho, la avenida Francisco de Orellana es una de las vías con mayor índice de siniestros de tránsito. Miren nada más, el hecho quedó grabado por cámaras de videovigilancia del sector, donde se observa cuando el vehículo interceptó al otro, haciendo que pierda el control. Ahí está, ahí lo vemos justamente. Estaba circunvalando, estaba dando la vuelta cuando este vehículo estaba en su ruta, estaba en su carril, cuando este se abre de más y ahí ocurren lamentablemente esos incidentes. Y ese conductor del auto responsable se dio a la fuga. Incluso nos da a notar producción que en el parterre habían varias personas que estaban paradas ahí. Pudo haber sido una desgracia mayor, afortunadamente no ocurrió, pero lo que sí tenemos que pedir aquí es la responsabilidad a todos los conductores. El del carro blanco se dio a la fuga, se fue, y mientras tanto ahí quedó ese vehículo volcado a propósito de esta irresponsabilidad.
Los moradores del sector de la avenida 5 de Junio denuncian que hay postes botados cerca de las viviendas, arrumados, ahí los podemos ver en las imágenes. Según los ciudadanos, esa problemática lleva meses y a pesar de haber hecho llamados de atención, no tienen respuestas al respecto. Esto aparentemente, habrá que ver primero de esos postes a qué corresponden, si es de telefonía, si es de electricidad o qué está ocurriendo y por qué los dejan ahí, o si son estos postes o estas maderas que las usan para las construcciones también, ver qué está pasando y por supuesto hacer el llamado de atención respectivo y que ahora sí se dé esa respuesta. No puede quedar ahí como cementerio de postes al pie de una vivienda, aparte de lo incómodo que es, el peligro que puede también llevarse en el momento en que estos postes comienzan a rodar y terminen en media calle y pueda ocurrir una desgracia al respecto. Esto de aquí es en la avenida 5 de Junio. La falta de luz, a ver, las denuncias también hay por falta de luz en distintos sectores de Guayaquil. Los moradores de la ciudadela Los Esteros, esto en el sur de la ciudad, afirman que llevan meses sin el servicio de luz eléctrica. Imagínense ustedes, la problemática se debe a que las luminarias del sector se encuentran dañadas. ¿Por qué están dañadas? ¿Se han robado los cables o es porque sencillamente la bombilla no sirve? Es importante que se dé el respectivo chequeo, la verificación en la zona, esto es en Los Esteros, para que se atienda esta situación porque no puede quedar una sola zona a oscuras porque es punto ideal, idóneo para los delincuentes para poder actuar. Se registra un poste a punto de caer en la zona de Evasión Popular, eso en el norte de Guayaquil. Los ciudadanos se encuentran preocupados ya que la caída del poste podría ocasionar graves daños a quienes tienen sus viviendas cerca. Ahí usted puede ver la base, cómo está completamente dañada, tan solo está sostenida por los fierros, lo cual en cualquier momento podría ocurrir una desgracia. E incluso hay un cabo que está ahí sosteniéndola, pero no es suficiente. Así que importante con esa denuncia en Bastión Popular. Nuevamente el malestar. 24 horas de escucha y da respuesta inmediata a tus denuncias. Escríbenos a nuestra línea de WhatsApp o redes sociales. Estamos contigo. La Policía Nacional ha llegado a este tráfico pesado, se soporta. Ubicadas en este punto del noroeste de Guayaquil. Exceso de semáforos instalados en varios puntos. 24 horas en el momento exacto. Y cada 10 de octubre se celebra el Día del Bombero Ecuatoriano, una tradición para reconocer las labores de hombres y mujeres que arriesgan sus vidas. Veamos a continuación el siguiente reportaje donde dos bomberos voluntarios cuentan sus experiencias en esta noble profesión. Este martes se conmemoró el Día del Bombero Ecuatoriano, una fecha para reconocer a las personas que arriesgan sus vidas por el bienestar de la ciudadanía. Alejandra Suárez, madre de familia dedicada a la docencia, al teatro y a la comunicación, hace más de 10 años ingresó a las filas del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. La verdad es que yo creo que tengo el espíritu de servicio desde muy chiquita. En bomberos hay muchas formas de ayudar, no solamente apagando incendios. Hay tanto que hacer dentro de la institución para colaborar con la comunidad y es muy gratificante poder hacerlo. Entonces, siento que es por ese espíritu de servicio que tengo. El mismo sentimiento de ayudar a los demás fue lo que motivó a Emilio, que lleva más de 3 años de voluntario en esta noble institución. Siempre dicen que si no ganas algo en efectivo, no es algo que debes hacer. Pero no te das cuenta de que el ayudar a una persona y tener esa gratitud de esa persona extraña, porque no siempre vamos a atender a alguien conocido, es bastante satisfactorio y es algo que nos va a llenar mucho más que el dinero. El riesgo en esta labor es constante, pero la preparación y el trabajo en equipo son los factores que impulsan a estos bomberos a ingresar entre las llamas para salvar vidas. Avanzar por ese caminito oscuro y muy caliente fue una de las experiencias como más fuertes que tengo, donde sentí mucho miedo. Pero dije, no, a ver, calmada, que yo estoy preparada para esto. Y los bomberos nunca entramos solos a un incendio, siempre estamos acompañados. Y si entramos dos, salimos dos. Y si entramos tres, salimos tres. Por ese riesgo que toman a diario y su coraje para salvar vidas, cada 10 de octubre se conmemora el Día del Bombero Ecuatoriano, fecha donde se realizan varios eventos, entre ellos la sesión solemne. Aquí tanto autoridades municipales como gubernamentales entregan reconocimientos, recursos y hacen públicos nuevos planes para el mejoramiento de la labor de esos valientes hombres y mujeres que lo dan todo por el bien de la ciudadanía. Y con este justo homenaje, amigos, ya nos estamos despidiendo. Como siempre, gracias por la sintonía y recuerda que a la 1 de la tarde hay más información. Buen día.